palabra. Bienvenidos a ABA, adentro de Buenos Aires. Yo soy Renata y los voy a estar acompañando en este capítulo. A lo largo de este capítulo vamos a estar recorriendo todo Puerto Madero. En este capítulo estaremos indagando sobre las aguas de los espacios verdes. ¿Quién dijo alguna vez que un gran barrio no puede tener su naturaleza? Puerto Madero, además de su gran ciudad, cuenta con un montón de espacios verdes. Hoy estamos en la Reserva Ecológica. La reserva se creó en 1986, gracias a la cancelación de un proyecto urbanístico. Desde entonces, el lugar se empezó a llenar de animales y vegetaciones. Con un espacio de 350 hectáreas, este lugar es perfecto para disfrutar lo que la madre naturaleza nos brinda. También puede ser recorrido a pie o en bicicleta. La reserva está abierta de martes a domingo de 8 a 18 y la entrada es totalmente gratis. Además, cuenta con un montón de tipos de aves, animales y lagunas. ¿Querés seguir con la onda verde? Seguime. Nos encontramos en el Parque de las Mujeres Argentinas. Este fue inaugurado en 2007 y hace honor a grandes figuras femeninas como Juana Manso, Manuela Sáenz y muchas otras. Contiene una gran plaza central con forma de anfiteatro y además tiene más de 200 tipos de plantas, entre ellas las más destacadas son las rosas, con su belleza y su perfume. Nos despedimos de este bellísimo parque para ir a otro hermoso lugar. Nos encontramos en el Parque Micaela Bastidas. Esta cuenta con más de 8 hectáreas y más de 40.000 árboles y arbustos que forman a todo el bosque. Inaugurado en 2003 por Aníbal Ibarra y Néstor Kirchner. El proyecto fue el resultado de un concurso nacional de 1996. Lo que definitivamente lo destaca del resto de los parques son sus colinas. Además, cuenta con otros sectores, por ejemplo, un rosedal, un área de deportes y una plaza de juegos infantiles. Bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nada mejor que una dosis de naturaleza, ¿no? Nos vemos en el próximo capítulo de ABA. En el próximo capítulo estaremos viendo la vida y logros de diversos personajes históricos. No te lo puedes perder.